las comunidades cristianas como pequeños oasis o pequeñas realidades de la Jerusalén del cielo que acontece con su liturgia eterna en la tierra y que va generando el espacio donde lo imposible se hace posible, que son los frutos de la caridad, la comunidad cristiana, el amarnos como hermanos y al aprender a perdonarnos unos a los otros. Esa es la novedad cristiana, con la gracia de Jesucristo. Punto final, el ejemplo con el cual acabo la carta. Iban siguiendo a Jesús y Jesús, en un momento determinado, les da lo que llamamos el sermón del pan de vida. La multiplicación de los panes y los peces viene a continuación, ¿no? Claro, aquello es un momento, diríamos, en que dentro del Evangelio de San Juan es un acontecimiento todo lo que nos trae la novedad cristiana. Le dicen a Jesús, bueno, atardece. ¿Qué hacemos con estos? Los mandamos a las aldeas a comer, porque aquí no tenemos para comer. ¿Y qué dice Jesús? Dadles vosotros de comer. Primer punto. La Iglesia tiene que, a través de la sucesión de los apóstoles, los sacerdotes, tiene que dar de comer. No solo de pan vive el hombre, sino hay que dar a Cristo, porque si no das a Cristo no das nada. No das nada. O sea, algo que queda en este mundo y que se acaba con la muerte. Dadles vosotros de comer. ¿Y qué les dice? Bueno, pues hace que se sienten en ruedos de 50 o de 100. ¿Y eso qué es? ¿Y por qué de 50? ¿Y por qué de 100? ¿Y por qué traedme aquí los panes y los peces y los multiplico y los vais dando de comer? Porque se cumple la profecía de Isaías. El desierto será un vergel. Ese yermo en el cual estaban allí escuchando las palabras de Jesús pasa a ser un vergel. Y los rosetones de 50 y de 100 son como el vergel, diríamos, el desierto florecido que anunciaba Isaías, porque ha venido la novedad cristiana. Ahora se encuentran con el que es el pan de vida que les da, nada menos, la respuesta adecuada al deseo de infinito, de absoluto y, por tanto, del cielo que hay en nuestro corazón. La Eucaristía nos lo regala. ¿Y qué hace la Eucaristía cada vez? Pues nos reúne con grupos de 50, de 100, y eso es la comunidad cristiana. Y ahí nos alimenta con el pan de vida que nos da el cielo en la tierra, porque sin el cielo no se puede vivir. Escucharéis, digo yo en la carta, mil veces, el planeta Tierra, sois ciudadanos de este mundo, sois de la Tierra. No les hagáis caso, sois ciudadanos del cielo, porque sin el cielo no se puede vivir. Y los mercaderes de este mundo lo recordarán continuamente que tenéis que estar aquí en esta Tierra. Y no es verdad. El mundo es creación de Dios y lo amamos y lo cuidamos, faltaría más, porque hemos de hacer de él un jardín para poder vivir con dignidad y tener cuidado todo lo que significa lo que Dios nos ha dado. Pero nuestro corazón no está aquí, queridos. Y hemos de aprender el arte de vivir cristianamente y solo te lo puede enseñar el que es la misma vida, que es Jesucristo. Y Jesucristo acontece en la Iglesia, y en la Iglesia acontece en la liturgia, y la continúas en la oración del corazón, y la continúas en la liturgia de las horas, la oración personal y comunitaria, etc. Y después genera una novedad cristiana que es lo mismo que vivían en el monasterio. Pero hemos de aprender a construir monasterios en la ciudad. Es decir, a pesar de que tú estés allí, te levantes uno a las 5:30, los de Meco, para ir a trabajar en Madrid y regresas a las 6:30 de la tarde, los niños hay que lavarlos y hay que acostar, una vida imposible, familiarmente imposible. Pero no podemos no dejarlo todo a la improvisación, hemos de saber exactamente con esto que hacemos. Y hemos de juntarnos y hemos de generar, por la gracia de Dios, edificar la Iglesia y plantarla aquí con la cruz, de tal manera que la Iglesia sea la respuesta para poder gustar de la belleza del cielo aquí en la tierra.